Palma, saca el centro, Perú, centro que viene arriba, Carrillo, golpe de cabeza, queda flotando, Flores, gol. Gol de Perú, señoras y señores. Flores, Edison Flores, a los 20 minutos de este primer tiempo, lo decíamos, jugaba mejor Perú. Vamos, Rosalinda, querida, ¿cómo celebran acá? Flores, que había metido una diagonal, se ganó el córner, previo a eso lo querían celebrar estos hinchas, pero ahora lo celebran porque encajó justamente Flores. Perú se veía bien en la cancha. ¡Vamos, Chile! A despertar 1-0 para Perú. Nos falta gente en la mitad de la cancha, nos falta gente entre las líneas para conectar precisamente sectores del terreno que parecen muy aislados. Viene Perú, Carrillo, arco desguarnecido, puede caer el segundo, arco desguarnecido, el disparo, gol de Perú. Gol de Perú. Ay, ay, ay. Josimar Yotún. Salió Gabriel Arias al segundo palo a tratar de contener ese balón, de recuperarlo. Viene el centro, arco desguarnecido, Josimar Yotún la agarra llenita, como venía en 38 minutos de este primer tiempo. Josimar Yotún, 2-0, ¿eh? 2-0 para Perú, por Dios. 2-0 para el conjunto de Rimac. Ese es un gol de ADN Deportes en directo. Sí, todo se genera tras una pelota larga, estaba como dormida la gente de la selección chilena, el balón viene hacia el sector izquierdo de la defensa de La Roja y ahí tiene que salir de emergencia Gabriel Arias para tratar de contener ese atacadón que venía, ese ataque que venía por el sector derecho. Poseidón se centraliza, la defensa queda mal parada, recepción a un jugador de Perú que es Yotún y define sin problemas con Arias. Por la derecha. Perú tiene la pelota, no se la presta a Chile, lo gana bien Perú 2-0, Pablo Guerrero y el tercero. Pablo Guerrero se sacó al arquero, gol de Perú, golazo. Faltaba la guinda, la torta para los peruanos. Pablo Guerrero, qué fácil se sacó a Arias, ¿eh? Qué fácil se lo saca, claro. Es un depredador del área, sí, le dicen. 3-0, Perú, solamente felicitar a Perú por este partido que han jugado frente a nuestra selección chilena. 3-0, Paolo Guerrero, golazo peruano lamentablemente.